buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con un tema bien importante, un tema trascendental, no solo para nuestra ciudad, sino para cualquier sociedad. Hoy vamos a hablar de la violencia contra la mujer aquí en nuestra capital antioqueña, un fenómeno que lamentablemente perdura en nuestro tiempo. Vamos a tener un grupo de invitadas muy importantes para hablar sobre este tema, pero les recordamos que ustedes también pueden participar a través de nuestra cuenta, @telemedellin, con el numeral @puntodegirotm. Y queremos preguntarles qué propones para prevenir la violencia contra las mujeres y si conoces alguna situación de violencia en contra de la mujer. Así que son temas importantes con los cuales queremos vincularlos a este espacio que ya comenzamos. Y vamos justamente a presentar a nuestras invitadas. Comienzo por Nathalie Vélez, concejala de Medellín y siempre muy estudiosa de este tipo de temas. Bienvenida, concejala, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, un saludo muy especial para esta mesa tan nutrida. De verdad que me alegro mucho cuando veo mujeres empoderadas y trabajando por lo que nos gusta y nos apasiona. Un saludo muy especial también a los televidentes que a esta hora se encuentran atentos al programa Punto de Giro y efectivamente totalmente dispuestos a seguir hablando de lo que hemos defendido desde el Consejo de Medellín, lo que hemos denunciado desde los debates de control político y no solamente, como usted lo decía, preocuparnos la violencia contra las mujeres, sino también la violencia contra las niñas o contra esa población de verdad tan vulnerable que cada vez está siendo víctima de violencias y de abusos, que hablaremos ahorita unas cifras que nos llaman la atención, sobre todo cómo en ese rango de edad entre los 5 y los 17 años, cada vez más nuestras niñas, nuestras adolescentes y nuestras jóvenes están siendo víctimas de una gran cantidad de dificultades al interior de sus hogares específicamente. Claro, de esos temas, de esas cifras hablaremos justamente a lo largo del programa. Y le doy la bienvenida a Gloria Luz Gómez, quien es la secretaria de las Mujeres de Medellín. Secretaria, ¿qué tal? Bienvenida a Punto de Giro. Bueno, muy buenas noches, Juan Guillermo, y un saludo muy especial aquí a mis compañeras de mesa y a toda la teleaudiencia también. Este es un tema bien importante para la ciudad, para las mujeres, para todos, y yo creo que todos los días tenemos que estar hablando de él para que busquemos soluciones en conjunto, tanto con el Estado, la academia, como la ciudad, la ciudadanía, la sociedad en general. Alexandra Viviescas Castro es personera delegada de la Unidad de Protección de Interés Público y por supuesto tiene cifras e informes muy interesantes con los cuales enriquecer este debate. Bienvenida. Gracias, Juan Guillermo. Buenas noches. Un saludo para todos y para todas. Y un mensaje y un saludo muy especial en nombre del personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, y al panel que nos acompaña esta noche, con quien he trabajado también este tema de la violencia contra las mujeres, que es un tema muy preocupante. Es un tema que no solo es de mujeres. Tenemos que empezar a hablar también de las nuevas masculinidades, sin temor. Tenemos que hablar de ese cumplimiento, no solo de las políticas públicas, sino de la ley. La ley nos trae toda la protección y garantías para proteger a la mujer. Entonces hay que darle cumplimiento a esa normatividad para poder ser efectivos en los derechos que la mujer necesita, que se le empiecen a respetar. Porque el tema de la mujer es un tema no solo familiar. La mujer no se puede enfrascar en un solo tema familiar, sino que es un tema contra la mujer por el hecho de ser mujer y las distintas problemáticas que envuelven la violencia como tal, para que hablemos de consecuencias sociales, de cómo podemos resolverlo y que necesitamos el apoyo no solo de la institucionalidad que está aquí presente, de la academia que también nos acompaña, de los medios de comunicación, sino de toda la sociedad. Sin duda, y ese es el llamado que queremos hacer justamente a lo largo de este espacio. Y no podría faltar la academia, siempre nos interesa ese punto de vista que hoy nos trae Sara Janet Fernández Moreno. Ella es profesora universitaria de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia y es además activista justamente sobre estos temas tan interesantes. Sara Janet, buenas noches. Muchas gracias por tu invitación, gracias a las compañeras de esta noche que seguramente vamos a tener mucho que conversar. Gracias también a los televidentes que nos están escuchando y que se interesan por este tema, que es una problemática social de todo este mundo medio loco en el que andamos, donde todavía persisten algunos mitos, prejuicios, algunas culturas y valores y tradiciones y costumbres que todavía niegan las condiciones de derechos plenos
para las mujeres, las niñas, para los jóvenes, los adolescentes, para los adultos mayores. Hablar de violencias en plural, de muchas figuras, de muchas maneras, es hacer un recorrido que duele un poco, sobre todo cuando partimos de la base que toda manifestación de violencia es posible de ser corregida, es posible de ser transformada, es una producción social y cultural, por lo tanto es un compromiso ciudadano, es un compromiso humano, es un compromiso fundamental el que todos y todas nos sintamos cuestionados, interpelados y además invitados a corregirla, a trabajarla, a prevenirla, a detenerla, a denunciarla y a abordarla. Pues como podemos deducir de esta introducción, es un tema con muchos matices, con muchas miradas y trataremos realmente de abarcar la mayor cantidad de ellas. Pero quiero comenzar con Alexandra Virviescas, porque la personería ha realizado una serie de investigaciones, una serie de mediciones realmente de lo que ha ocurrido, ha entregado algunos informes que preocupan sin duda alguna a la comunidad. Y quiero comenzar por allí, como por el estado de cosas, cómo estamos, cuál es la realidad actualmente en Medellín en este tema. Bueno, nosotros tenemos dentro de la Unidad Permanente de Derechos Humanos una línea de investigación sobre género. Entonces, dentro de la línea de investigación se empieza a recoger las estadísticas, la información que atañe a todo el tema de violencia contra las mujeres como tal. Y dentro de la Unidad de Protección del Interés Público que yo lidero, tenemos el seguimiento de las políticas públicas de niños, niñas, adolescentes, juventud, mujer y familia. Entonces, somos transversales a toda la temática que tiene que ver con las mujeres. Y sí nos preocupó mucho cuando empezamos a ver unas estadísticas y unos índices que están desbordando en este momento a lo que va corrido del año, los índices del 2016. Al paso que vamos a duplicar la cifra. Yo siempre he manifestado como personera que nosotros nos alarmamos cuando vemos cifras grandes. Nos debería alarmar un solo caso de violencia contra las mujeres, claro. ¿Cierto? Ahí es donde empezamos a articularnos, no cuando ya la estadística nos está diciendo no está funcionando lo que tiene para garantizarle los derechos a las mujeres, ¿cierto? Entonces, es cuando empezamos a hacer las alertas, hacer los comunicados, los requerimientos a las instituciones, qué está pasando, ese seguimiento que venimos haciendo nos dice los indicadores que están utilizando la trazabilidad les está diciendo que el fenómeno está creciendo y si bien se está trabajando, ¿cierto? Y articulando, digamos, las problemáticas que hay, que también son transversales a la mujer. Cualquier tema de ciudad es transversal a la mujer, todavía nos falta porque los resultados nos dicen que tenemos problemáticas al interior de la familia que atañen y afectan a la mujer y tenemos a los niños, niñas y adolescentes dentro de esa problemática, ¿cierto? Que es un tema completamente social. Y tenemos afuera, o sea, la ciudad no es segura para las mujeres, la mujer dentro de su entorno y dentro de su desarrollo, ni en lo laboral, ¿cierto? Ni en lo público, ni en lo privado, ni en lo personal, está protegida y está siendo vulnerada y está siendo revictimizada, que es todavía una consecuencia más grave por el mismo Estado cuando no le está dando cumplimiento a esas políticas y normatividad que hay para poder garantizar los derechos. Y de alguna manera, concejala Natalí, coincide con algunos de las planteamientos que se han escuchado en el Consejo sobre el particular. Sí, efectivamente, cuando estoy de acuerdo con lo que decía la doctora Alexandra, las cifras son alarmantes. Yo creo que mostrar cifras, lo hemos hecho en el Consejo de Medellín en múltiples ocasiones, pero hay una de las cifras que a mí sí me preocupan en lo particular y es como cuando nosotros como país, por ejemplo, vemos los casos de delitos sexuales como una forma de violencia contra las mujeres. El informe que tiene Medicina Legal habla de 21.399 delitos, o sea, hablamos casi de 22.000 delitos para cerrar un poquito la cifra, de los cuales 3.142 es en hombres, o sea, el 14%. Sí. 18.300 es contra mujeres, pero lo más grave no es esto. Lo más grave es cómo de esos 18.000 que se han presentado de delitos sexuales en el país contra las mujeres, el 85% es contra mujeres entre los 0 y los 17 años, liderando un alto porcentaje el tema entre los 14 y los 17 años. Entonces, aquí hay un tema fundamental y es en la defensa que nosotros venimos haciendo férrea de los derechos una vez más de nuestros niños y niñas, ahora pues enfocados en este tema de las niñas. Me preocupa notablemente lo que le está pasando a nuestra infancia en el país, ni siquiera solamente en Medellín, y ahorita lo decía Alexandra,
y lo decía nuestra académica, no es solamente un tema de cifras, también tiene que ser un tema de desnaturalizar el problema, reconocer que existe, reconocer que hoy en los hogares, muchos de nuestros hogares de Medellín y del país no están siendo el principal entorno protector para nuestras mujeres y nuestras niñas. Y lo otro que quería compartir con respecto a este tema es, hay una gran cantidad de iniciativas, la Secretaría de las Mujeres ha venido haciendo una muy buena labor reconociendo que cada vez se necesitan más recursos para estos programas. Nosotros no nos podemos quedar siempre generando una gran cantidad de políticas públicas, generando proyectos de acuerdo, si ni siquiera los existentes no se cumplen. Contarle un poquito a los televidentes y a la mesa lo que venimos haciendo con la primera dama, como iniciativa de la bancada de mujeres, y es cómo se busca hacer un plan piloto con un tema de empoderamiento económico. Porque si usted va y ve y habla con dos o tres mujeres que lo hemos hecho, que han sido víctimas de violencia, no solamente la violencia es abuso, son delitos sexuales, es también maltrato físico, claro, maltrato psicológico, todas esas formas de violencia a las cuales están expuestas nuestras mujeres y nuestras niñas en sus hogares, pues muchas de las respuestas es, me toca quedarme con el agresor porque no tengo recursos económicos para irme con dos o tres hijos, para salir, para mudarme o para trasladarme del barrio o la comuna. La dependencia económica. Entonces hay una fuerte relación y un tema de sometimiento y una dependencia económica, y es por eso que yo le decía a la primera dama, mire, nosotros si lográramos generar unos programas, si lográramos generar unos planes pilotos donde hiciéramos y le diéramos una autonomía económica a nuestras mujeres en conjunto con el sector privado, aprovechando que la primera dama y la secretaria de las mujeres ha estado tan vinculada al tema, ¿cómo vincular a ese sector privado? A que en sus filas, a que en sus empresas, pues vinculen madres cabezas de familias, madres en condiciones de vulneración de derechos, madres que han sido víctimas de algún tipo de maltrato o algún tipo de violencia intrafamiliar. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque es muy fácil cuando uno de pronto no ha pasado por esa situación decir, bueno, y la académica ahorita nos complementará, bueno, ¿y por qué se queda o por qué no se va? ¿Por qué está expuesta siempre a que el esposo o su compañero la maltrate, abuse de ella, le pegue o haga algún tipo, le haga algún tipo de daño, así sea psicológico? Entonces es muy fácil decir por qué se queda, pero hay que ir un poquito más allá también cuando son madres cabeza de familia y no tienen ese tema y esa autonomía económica que es tan importante para nuestras mujeres. Yo estoy convencida que si nosotros generamos políticas públicas, generamos cada día más programas de darle a la mujer ese empoderamiento, no solamente económico, sino ese empoderamiento social. Sí, qué bueno que nosotros en el Consejo, por ejemplo, hoy tenemos 5 mujeres y una bancada de 5 mujeres en el Consejo. Y que efectivamente se pueda llevar a cabo. Y sobre ese tema volveremos, claro, cuando hablemos de caminos de solución. Pero quiero escuchar la mirada desde la administración, porque claro, es de pronto otra posición desde otro ángulo para un problema que igual preocupa a quienes están dentro de la administración pública, secretaria de la mujer. A ver, yo creo que más allá de las cifras, ¿cierto? Porque a veces nos quedamos muy centrados en el tema de las cifras, que son además preocupantes y que uno no podemos negar que ahí hay unas dificultades. La punta del iceberg es la violencia contra las mujeres, en lo físico, pues la física, la violencia sexual. Ahí detrás, en toda la estructura profunda de una sociedad que tiene una naturalización absoluta de la violencia, del desprecio, de alguna manera, por las mujeres, que no es algo que es de hoy, esto es un asunto histórico, que venimos trayendo en medio de toda una historia entre hombres y mujeres de cómo nos hemos relacionado, de cómo nos han concebido en unos roles también de qué hace un hombre, qué hace la mujer, ¿cierto? Cuando nos devolvemos en la historia hay unas divisiones que nos han marcado y que nos han dejado a las mujeres en el lugar de lo privado, a los hombres en el lugar de lo público, y aunque eso pareciera ser inofensivo, eso es uno de los asuntos más complejos, porque cuando las mujeres empezamos a salir, a estar y a conquistar lo público, eso también se convierte en motivo de violencia, o sea, se convierte en una agresión también hacia nosotras, porque no tenemos por qué estarlo, ¿cierto? O sea, ahí hay un asunto donde nos dicen,
desde la sociedad y de todavía, por eso hoy no estamos en el mercado laboral de la manera como deberíamos de estar, por eso hoy no estamos en la educación, aunque muchos digan sí, que lo hemos conquistado, claro que hemos avanzado muchísimo y todas las luchas feministas han conquistado un gran camino desde los años 60 en adelante, o sea, igual se lleva muy poco tiempo en toda esta tarea, pero se han hecho muchas conquistas, pero al igual ahí hay unos grandes problemas de concepción de cómo nos vemos hombres y mujeres en el mundo y en la sociedad y en la construcción de sociedad. Entonces, cuando miramos todo eso, también tenemos que decir que desde el Estado y desde la Secretaría de las Mujeres venimos haciendo y liderando una tarea importante desde esta administración municipal liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, y es que aquí tenemos una necesidad de acercarnos también a que reconozcamos que hay unos problemas difíciles, que hay unos problemas que nos afectan a las mujeres directamente, pero que a veces ni siquiera lo sabemos. Y por eso el plantear una propuesta como el Centro Móvil de Equidad de Género para llevarle a toda la comunidad, a todas las mujeres y a las niñas y a los hombres, porque también yo creo que es importante aquí entre paréntesis, esto no es contra los hombres, esto se hace con los hombres para construir una sociedad en conjunto que sea equitativa, armónica, y ese Centro Móvil de Equidad nos ha permitido en solo 3 meses atender cerca de 3.000 mujeres, porque la necesidad es absolutamente importante para ellas, pero tampoco sabíamos, ¿cierto? Pero tampoco sabían, pero tampoco entendía que era que eso que me estaba pasando yo podía tener un lugar a donde llegar, a donde preguntar, a donde derivarme, a donde poder ir, dónde está la comisaría, dónde está el juzgado, dónde está el abogado, dónde está la psicóloga que me puede atender o que me puede decir por qué me está pasando lo que me está sucediendo en este momento. Creo que ahí es una tarea que... Sin duda, y es realmente una mirada muy amplia. Pero yo quiero, justamente con el tema académico, Sara Janet, preguntar por qué llegamos ahí. ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema que proviene de dónde? ¿Cómo llegamos a unas cifras y a una situación como la que se está planteando? Bueno, yo quisiera, oyéndolas a todas también, como tratar de ubicar varios elementos que nos pueden ayudar a entender la situación. Entenderla para transformarla, admitiendo que falta mucho por hacer, que los recursos que tengamos nunca van a ser suficientes, pero mucho menos cuando estamos comprometidos con derechos progresivos, no regresivos, es decir, con inversiones permanentes en la ocupación de esta problemática, en la atención. Como bien dice la compañera de la personería, es una alerta humanitaria en realidad, tendría que tener una mucha mayor aceptación y no tener la menor duda de que la destinación de recursos para atender esta problemática debe ser siempre permanente, ojalá en aumento y ojalá en varias direcciones como lo hemos apuntado. Y lastimosamente no siempre es así. Muchas veces los recursos de la política social y de la garantía de derechos a veces se ven bastante lastimados y recortados, y hay que decirlo que la gestión de la Secretaría de las Mujeres ha sido persistente, resistente y consistente también, y sin embargo no ha tenido la destinación del presupuesto que se merece y ha tenido una reducción muy sensible del presupuesto, lo cual afecta un montón de cosas, como tener funcionarios, personal, hombres y mujeres capacitados, sensibilizados y que tienen que estar a la orden, y además porque no cualquier personal pueda tener este tipo de problemáticas y no podemos contratarlos, ¿no? Y no podemos garantizar servicios 24 horas porque no hay presupuesto, ¿no? Y sin embargo las violencias ocurren las 24 horas. Y cuando más ocurren los fines de semana, nocturnos sobre todo, algunas festividades importantes, que hay cierre de atención pública. Entonces ese tipo de cosas nos tienen que poner en sintonía sobre el principio de progresividad y sobre todo no regresividad. ¿Qué quiere decir? Que para atrás ni para coger impulso. Un asunto. Sí. Otro asunto que te atañe a la audiencia y es el conocer también sus derechos y el saber que la denuncia es un registro absolutamente importante. Es un hecho muy importante que no prescribe estos delitos de violencias sexuales, de violencias contra las mujeres, contra las niñas, no prescriben.
Es muy importante dentro de los protocolos internacionales la importancia del sector salud, del sector justicia, del sector educativo, del sector público institucional en toda la gama de servicios, policía, fiscalía, comisarías y demás, entender lo valiente que es el hecho de tener una denuncia y la importancia para la vida de una mujer el hecho de colocarla. Y una mujer puede demorar 30 años en ponerla, 20 años en ponerla, 15 años en ponerla. Por lo tanto, el solo hecho de tener esa denuncia en la mesa es un instrumento de defensa de derechos y ahí ella ya dio el primer paso. Ya empieza a dejar de ser víctima y empieza a ser sujeto de derechos y decir un momentico, no más. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos todos, no solo que lo entienda la Secretaría de las Mujeres. Todos lo deberíamos entender. En eso quiero decir que nos falta mucho trabajo también interno entre lo público para que todos estemos sintonizados, todas las dependencias y las instancias de que es igual de relevante ese hecho en particular. Y un punto importante, aunque no hemos querido dar datos concretos y estoy de acuerdo porque hay una razón fundamental y tú la mencionaste ahorita, no hay ninguna razón que la justifique. Un solo caso sí, nos debería causar vergüenza, nos debería avergonzar como humanidad. Claro. Entonces hay algo que quiero que quede muy claro, los registros son importantes, pero sabemos todos en la mesa que no son suficientes. No son. Hay un subregistro importante y por otro lado estamos hablando de situaciones absolutamente evitables que no tienen ninguna justificación de suceder y que tendríamos todas las herramientas y todos los elementos para atenderla. Entonces, esto de la evitabilidad se me hace supremamente importante, es decir, no es, se sabía, no es, ya sabíamos que iba a pasar, que a mí me duele en el alma. Sí. Cuando la gente dice, no, pero es que ya venía, los mismos familiares en los expedientes, sí, en la revisión que se hizo hace unos años sobre el riesgo mortal de la violencia de pareja, es impresionante, el 45% de los casos revisados, casi la mitad, advertía que había un riesgo letal. Es decir, que esas personas ya habían denunciado, tenían medida de protección, ya tenían queja, tenían radicado proceso, estaban en investigación, estaban en tratamiento. Todo el dispositivo y fallamos. Entonces fallamos todos como sociedad. Como sociedad. Como sociedad. Entonces aquí tenemos que ponerle mucha atención a esto. Y es de alguna manera una muy buena conclusión de esta primera parte de un programa interesantísimo sobre la violencia contra la mujer en Medellín, aquí en el programa de opinión y análisis de Telemedellín, Punto de Giro, que volverá después de estos mensajes institucionales. Continuamos en Punto de Giro en Telemedellín, el programa de opinión y análisis. Hoy sobre la violencia contra la mujer en Medellín. Y recuerde que usted también puede participar a través de nuestra cuenta, @telemedellín y con el numeral punto de giro TM. Queremos preguntarles qué proponen para prevenir la violencia contra las mujeres y si conoces alguna situación que violente a las mujeres de Medellín. Y quiero continuar, personera, con las formas de violencia, porque ahora en alguna respuesta, tal vez lo tocó Natalí someramente. A veces pensamos que la violencia es solamente la física o la sexual, digamos que a esas les damos la mayor importancia, pero hay otras formas que igual desgastan, que igual maltratan y contra las cuales también hay que combatir. Bueno, ya me tocaste un punto muy importante, hay que empezar a dar claridad de las cosas. Lo primero, la mujer debe estar siempre por fuera del entorno familiar cuando vamos a contextualizar tema de políticas públicas, tema de ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el entorno de la mujer no es la familia cuando hablamos de violencias, es la violencia contra la mujer independiente del entorno. Entonces, si tenemos una cifra dentro de una violencia intrafamiliar, por fuera también tenemos que hablar de una violencia contra las mujeres. Vamos a hablar de las violencias huérfanas, que son las lesiones personales que se están dando, o que las llaman lesiones personales porque es dentro del noviazgo, que no configura la ley pues como unidad familiar, entonces estas violencias nos están quedando como tal huérfanas porque no están contextualizadas como dentro de la violencia contra las mujeres como tal. Entonces tenemos, lo decía la concejala, un entorno protector que nos está fallando.
¿cierto? Entonces tenemos fallas en la familia, tenemos fallas en la estructura como tal, que la mujer todavía no es concebida pues como sujeto de derechos. Hablamos siempre que la mujer se debe respetar porque puede ser tu madre, tu hermana, tu novia. No, la mujer se debe respetar por el simple hecho de ser un ser humano, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a hablar de ese contexto, de cómo son esos tipos de violencia, arranquemos desde ahí. La mujer solo se enmarca y la enmarca dentro del tema familiar, es un tema pues antropológico para nosotros. Hablabas de la violencia que más se nota, que es la violencia física. Cuando la sociedad, cuando el Estado, cuando los funcionarios públicos que atienden las denuncias ven el golpe, entonces estamos ante la certeza de una violencia contra la mujer, porque es una violencia física. Vamos a tener claro que siempre que ha habido una violencia física, tenemos que hubo violencia psicológica. Dentro de la violencia psicológica, la violencia verbal. Es que no es el solo golpe, es el gesto, ¿cierto? Es la mirada, es la amenaza, es el decirle sin necesidad de echar mano a vulgaridades, hacer sentir mal a la mujer, disminuirla, minimizarla, ¿cierto? Entonces ahí generan un deterioro contra la psiquis de la mujer, contra la fuerza de voluntad que tiene, contra el amor, contra la dignidad de la mujer. Entonces vamos ahí menguando como tal la capacidad de la mujer de su autonomía, de tomar decisiones y salir de ese entorno de violencia. Entonces este es muy delicado. La familia no te cree. El funcionario te pregunta por el golpe, por la incapacidad para poder tasar y mirar qué tan grave fue el hecho como tal, ¿cierto? Porque te dan una incapacidad medicina legal dependiendo pues la gravedad del hecho como tal. Entonces, la violencia psicológica nos abarca desde la violencia intrafamiliar, cuando yo niño estoy mirando cómo está desvalorizado el entorno familiar como tal. Y la figura de la mujer también, que es mi ejemplo dentro de la familia. ¿Por qué? Porque veo como un padre, ¿cierto? Golpea. Está golpeando a la mamá, sí. ¿Cierto? A la mujer. ¿Y por qué la golpea? Porque la considera una cosa, ¿cierto? Una cosa ni siquiera un sujeto de derechos, sino una cosa donde se le vulneran los derechos. Entonces tenemos violencia económica, violencia física, ¿cierto? Tenemos violencia dentro de la psicológica, la verbal, tenemos violencia económica, que era lo que hablaba la concejal ahora, la incapacidad de la mujer para poder ser autónoma. ¿Por qué? Porque no tiene un medio para subsistir, porque muchas veces ni siquiera tiene la formación, porque la mujer fue sujeta y limitada únicamente al entorno de la familia. Entonces mira que son muchos los tipos de violencia y son invisibles. Ni siquiera la mujer concibe, y eso es muy importante que lo sepamos, la violencia sexual, sino cuando es el abuso como sí. tal. Pero dentro de la pareja, cuando la pareja te condiciona a las relaciones sexuales, so pena de chantaje, de honor la cuota alimentaria, de muchos factores de violencia, ahí hay un abuso sexual contra la mujer, que la mujer no lo considera porque está dentro del entorno de la familia. Claro. Quería agregar algo, profesora. Quiero reforzar profesora. Un poco el panorama que nos da la compañera de la personería, precisamente porque ahí hay unos asuntos que llaman nuestra atención, hablando de lo evitable, en las encuestas latinoamericanas que se han hecho a jóvenes, en las escuelas, colegios de bachiller y demás, sobre lo que ellos consideran que está bien visto o es correcto que pase entre hombres y mujeres, entre las relaciones afectivas y demás. Y, oh sorpresa, encontramos particularmente en Perú, Colombia y México, la aceptación de un altísimo porcentaje de los jóvenes encuestados de algunas pautas que nosotros creíamos haber superado o que eran, dijéramos, de otras generaciones. Creencias como, por ejemplo, de que el hombre es el que manda, él es el que tiene que poner las condiciones, está bien que él sea el que gane más dinero, o sea, que está bien, ojo, que está bien que los hombres ganen más dinero que las mujeres, que está completamente bien que se le pegue, porque si en caso necesario toca qué. Es decir, es en serio, dicen los chicos, no, es no. Que frente a los celos, por ejemplo, que la celotipia es una cosa seria, una enfermedad. Y que es la puerta de entrada a la degradación, a la degradación del ser que se ama, y es la cosificación de la que tú hablabas. Y aquí encontramos que no, que es que hay que celar, porque pareciera ser como que en los celos hay un pacto de amor porque se interesa por mí. Y ahí estamos viendo con grave preocupación, particularmente en la academia, cómo estamos echando pasos gigantes hacia atrás, cuando creíamos que estábamos adelantando. Cosas que a uno a estas alturas, bueno, y ya con estas juventudes acumuladas, no se le ocurriría pensar que hoy un joven de 15 años esté hablando
como una pauta que le parece bien y que le parece normal. Y no tenemos muy buenas compañías. Esas pautas se ven reforzadas por contenidos en medios de comunicación bastante complicados de manejar, masivos, muy poco responsables, sí, que tienen que su concentración en la cosificación del cuerpo de las mujeres y además en el mensaje de que las mujeres están para darle placer a otros, no darse placer a sí mismas como personas, sino para agradar, decorar y satisfacer a otros. Y esas pautas, sin mencionar las canciones, ni las letras de las canciones, sin mencionar los mensajes contenidos en canciones que niñas y niños están bailando hoy, y los contenidos que están cantando hoy, que son en sí mismos violencias expresas hacia el cuerpo de letras, las mujeres y las niñas. Absolutamente degradante. Entonces eso va en contra de todo el esfuerzo que hacemos nosotros, claro, de otras maneras. Incluso ahí hay un asunto que es importante también llamar la atención, y es que todavía a las mujeres nos consideran menores de edad, o sea, nos tienen que pegar para poder que recobremos el camino y el rumbo que tenemos que llevar en la vida. Y eso, cuando hablamos de las creencias, de esas mentalidades, de esos estereotipos, de esos imaginarios que tenemos sobre el ser mujer y el ser hombre, ahí hay un asunto que es absolutamente importante transformar. Y si esa transformación no se hace, porque no se hace de la noche a la mañana, o sea, pero además se hace desde la familia también, se hace desde la sociedad, se hace desde el querer hacerlo, ¿cierto? Y esa es la tarea en la que se tiene que poner el Estado, y eso es en lo que cuando se acerca uno a estos espacios, es ahí donde se centra a pensar, bueno, ¿cómo hay que transformarlo? Porque no es fácil toda esa forma como nos vemos, o sea, a veces ese decir temas de mujeres, solo eso es ya suficiente como para decir que ese tema no tiene mucho. Que no tiene trascendencia. Exacto, pero tiene trascendencia, y tiene trascendencia, hoy yo diría, sí, a Medellín todavía le faltan cosas, por supuesto que sí, ese es un gran reto, hay muchísimas cosas por hacer, pero vamos a decir que, y obviamente no tenemos por qué pensar que es que ya lo hicimos, ¿cierto? Ni vamos a vanagloriarnos de que es que ya estamos muy bien, porque no lo estamos y sabemos que por eso hay que hacer la tarea. Pero cuando uno hace el listado de cuántas son las secretarías de mujeres que hay en el país, en los municipios, o sea, a eso no le apuesta ni el gobierno nacional. El presupuesto de la Consejería Presidencial para la Equidad de Género es absolutamente absurdo, ¿cierto? Pero, claro. O sea, y una ciudad como Medellín, que tiene unos niveles de violencia contra las mujeres que, por fortuna, en algunas cosas podemos decir que vamos mejorando, ahí vamos un poco en violencia intrafamiliar, se han disminuido las cifras, en violencia sexual también, tenemos unos casos que no podemos negar que hay más casos de asesinatos de mujeres, hoy tenemos un caso más de feminicidio identificado, ¿cierto? Claro. Pero tenemos la línea 123, tenemos los hogares de acogida, tenemos la atención psicojurídica, tenemos un centro móvil de equidad de género, 4 centros físicos en la ciudad. Es decir, ahí yo creo que todo es un compromiso también de la sociedad, del Estado y de los distintos estados, de los distintos entes territoriales, de los municipios, de los departamentos y del gobierno nacional también, para que desde el Congreso, como pasó en estos días, que la presencia de los congresistas fue mínima ante para un debate de este tema. Vergonzoso. Y en un ratico justamente le voy a preguntar un poquito por esos programas para que los ampliemos, pero es definitivamente un reto enorme poner a andar tantas soluciones desde tantas miradas, Natalie. Sí, efectivamente, aquí hay un tema y es, ahorita cuando tú hablabas de que hay una gran cantidad de subregistros, uno también se pone a pensar, bueno, ¿y qué ha pasado con las denuncias que se han hecho? Yo sí quiero ver cuál es la labor de la Fiscalía, cuál es la labor de la Secretaría de Seguridad, cuál es la labor de la Policía para atender esos casos de esas mujeres valientes que se han atrevido a denunciar. Entonces, también decir que las mujeres denuncie, vaya a una comisaría de familia, es ahí donde ellas dicen, ¿pero para qué? Si nos vamos a quedar en las mismas. Entonces, esto quise iniciar con esto y es porque
no es solamente labor de la Secretaría de las Mujeres, no es solamente labor de la personería, de nosotros como concejales de Medellín, no. Tiene que haber una articulación institucional donde todos estemos conectados para defender a nuestras mujeres y a nuestras niñas, porque no se puede configurar un caso como el de Bogotá, el de Juliana, donde todo el país se conmocionó, donde los medios de comunicación estuvieron presentes y donde le dieron una pena de más de 40 años al asesino de Juliana, al que la violó, la ultrajó, la maltrató, la secuestró, porque le lograron comprobar que había cometido un feminicidio. Pero entonces mi pregunta era, bueno, y si no le comprobaban que era un feminicidio, ¿en qué hubiera quedado la pena contra este agresor y contra este asesino de Juliana? Entonces yo creo que aquí hay un tema también de fondo y es el tema judicial, es el tema desde la fiscalía, cuál es ese seguimiento y claro, también tiene que haber un tema de sanción social. Hoy cada vez más nuestra sociedad le importan menos las problemáticas sociales, le importan menos las dificultades en las mujeres, le importan menos los abusos, las peores formas o las formas de violencia contra nuestras niñas. Entonces también tiene que ser un tema de sanción social, de control del Estado, de judicialización y de capturas efectivas. Porque ahí nosotros, no sé si Gloria lo recuerda, cuando hablábamos de este debate que llevamos al Consejo, citamos el tema de violencia intrafamiliar, pues cómo hablábamos de un fortalecimiento, por ejemplo, de las comisarías de familia. Uh-huh. Es increíble que hoy nuestros comisarios de familia estén colapsados. Hoy los comisarios no cuentan con el equipo suficiente para atender a una mujer como se debe atender, darle todas las garantías, el apoyo psicológico, lo que decía Alexandra ahorita, los comisarios sin querer, porque ellos hacen una muy buena labor, pero si son comisarías que se encuentran colapsadas, pues no podemos exigirle que saquen adelante una gran cantidad de procesos y que los saquen de la mejor manera. Entonces casi que nos volvemos a sacar procesos por sacar, mientras que si el comisario tiene un equipo completo con la psicóloga, con la nutricionista, con la trabajadora social, con el abogado, pues ese grupo interdisciplinario le va a permitir atender a nuestras mujeres de la mejor manera, porque las mujeres hoy no se sienten cómodas yendo a un comisario de familia a poner una denuncia o a poner la queja y a mostrar su situación. Y lo otro que quería tocarles es hay que fortalecer las rutas de atención. La Secretaría de las Mujeres viene haciendo una tarea muy importante con los programas, con los centros que se tienen, pero yo creo que hoy un alto porcentaje de nuestras mujeres en Medellín, sean violentadas o no violentadas, maltratadas o no maltratadas, no saben a dónde acudir en algún caso de estos que se les presente, porque nadie está exento de eso, ninguno, ninguna de nosotras inclusive estamos exentas, y como lo decía Alexandra, de un caso de violencia intrafamiliar o violencia contra las mujeres o violencia basada en género. Y te pongo un caso sobre la mesa más grave todavía, la violencia contra las mujeres que son sordas. La mujer sorda, para poderse dar a entender o para que la entiendan, solo puede hablar en lengua de señas. ¿Cuántos funcionarios hay dentro de las instituciones encargadas de brindar la atención a la mujer desde la parte primaria, desde la llamada, cierto? El acceso para la mujer a la justicia, la mujer sorda. Nosotros en la provincia de Medellín venimos capacitando funcionarios públicos para dar cumplimiento a la ley, pero el caso de la mujer sorda es todavía un caso más delicado. La mujer sorda, el tema de un abogado, el tema del acompañamiento para poder tener acceso a la justicia, para que ella denuncie, el tema de una revisión médica. O sea, hoy las mujeres sordas saben que en la personería de Medellín, ¿cierto?, hay abogados que están dispuestos a ayudarlas, pero el tema es que tenemos un grupo poblacional muy grande de mujeres que ni siquiera las hemos contemplado, entonces estamos diciendo que la problemática es mucho más compleja. Y encima son además mujeres muy vulnerables. Yo quiero volver sobre algunas de esas actividades que se realizan en Medellín, porque claro, en medio de una situación tan dramática, pues vale la pena destacar esos esfuerzos que se hacen, por lo menos en la capital antioqueña, con temas como los hogares de acogida o como los centros de equidad de género. ¿Cómo funcionan? Bueno, yo quería, incluso cuando estamos, hacer aquí un paréntesis con respecto a esas otras violencias, por ejemplo, una de las que poco hablamos, la violencia obstetricia. Esa es una violencia de la que poco se habla y de la que ni siquiera las mujeres sabemos que nos pasa. O sea, ahí hay un asunto que también hay investigaciones en la Universidad de Antioquia, hizo la Facultad de Salud Pública, si no estoy mal, una investigación bien interesante sobre ese tema, y ahí hay un tema también que tenemos que abordar y que tratar.
Con respecto a la pregunta que me hace de Juan Guillermo, sí, en la Secretaría tenemos la línea 123 Mujer, que es una línea que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los hogares de acogida de igual manera están funcionando todo el día, toda la noche. Hay una atención psicojurídica con un grupo de psicólogas y de abogadas que orientan, asesoran y acompañan a las mujeres que pasan por la línea 123 o por los hogares de acogida o que sencillamente en algunos sitios de la ciudad, si hay zonas de la ciudad en particular que se recorren estas duplas, así las llamamos, las derivan o a la fiscalía o al juzgado o a la comisaría o a las entidades de salud, ¿cierto? Cualquiera el caso o la razón por la que haya que hacerlo. Y en los centros de equidad también están ese grupo de mujeres psicólogas, de profesionales, psicólogas y abogadas que atienden en cada comuna. Hay 4 centros de equidad que están ubicados en la comuna 4, 5, 8 y 10 y el centro móvil, que estamos recorriendo la ciudad desde los martes hasta los sábados, incluyendo también los domingos en algunas oportunidades, en todas las jornadas con la personería, con la Secretaría de Seguridad, con todas las jornadas que se hacen desde el municipio, pero también, por ejemplo, con la Fiscalía y un Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres que tiene la Secretaría de las Mujeres, que lidera la Secretaría de las Mujeres, donde hace una articulación con 25 instituciones. Nada menos desde el 4 de julio iniciamos una descongestión judicial para casos de violencia intrafamiliar. 290 casos que estaban acumulados, hoy llevamos, esta jornada va hasta el 22 de agosto, hasta el momento llevamos 91 casos que se han podido indiciar al agresor, y esto fue una articulación que logramos hacer con la Fiscalía, con la rama judicial y con la Defensoría, porque de verdad que no es fácil. No es fácil juntar a todas las instituciones, no es fácil que estén los defensores, no es fácil que los jueces estén dispuestos, disponibles, porque también hay que pensar que aquí hay un asunto complejo que tiene que ver con cómo se está haciendo la justicia. O sea, los jueces están cargados de casos y casos y casos, los fiscales también, defensores, la Defensoría Regional tiene 75 defensores para todo el departamento. Ahí hay una. ¿Cuántos con enfoque de género? Bueno, pues que para una defensa técnica debe tener garantía el enfoque de género, claro. Incluso es importante también hacer la Fiscalía General de la Nación está haciendo nos está convocando, y ayer afortunadamente hicimos un acuerdo Fiscalía, Defensoría y Rama Judicial para que del 22 al 25 de agosto podamos hacer también una descongestión de casos de feminicidio en Medellín. Pues, creo que ahí, o sea, esa es la tarea. Eso es lo que estamos adelantando y tratando de hacer y de promover. Faltan muchas cosas, eso es cierto. Faltan cosas, pero ese es el reto. Se hacen algunas, que por lo menos es un buen comienzo. Ya regresaremos justamente con este tema de la violencia contra la mujer en Medellín, aquí en Punto de Giro, el programa de opinión y de análisis de este canal. Recuerde que usted también puede participar, que nos puede decir qué propones para prevenir la violencia contra las mujeres y si conoces alguna situación que violente a las mujeres a través de nuestra cuenta @telemedellin con el numeral @puntodegirotm. Después de unos mensajes institucionales regresaremos para las conclusiones y fundamentalmente para ver qué hay que hacer, cuál es el camino para mejorar en esta situación tan dramática que hemos visto hoy en este programa. Ya volvemos. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, hoy sobre la violencia contra la mujer en la capital antioqueña. Entramos a las conclusiones. Hay una importante personera que tiene que ver con el llamado a la mujer para que denuncie, para que de alguna manera salga de su temor y definitivamente exija sus derechos. ¿Cuál es el camino concreto? ¿A dónde puede ir? ¿Qué puerta puede tocar?
Bueno, si estamos hablando de un entorno familiar, que la violencia contra la mujer sucede en ese entorno, es la comisaría de familia la competente. Cuando el tema de abuso de violencia es contra las niñas dentro del entorno familiar, es también el comisario. Cuando es por fuera del entorno familiar, el competente para restablecimiento de derechos en niñas y adolescentes es el ICBF, ¿cierto? Es fundamental que la mujer entienda que el golpe, la humillación, no son factores de cariño ni de amor, correcto, ni son derechos para las mujeres, son vulneración de derechos. Entonces, fiscalía, podemos denunciar ante la fiscalía, debemos denunciar ante la fiscalía. Podemos llamar al 123, que es la línea de la mujer, que nos hablaba la secretaria, y ahí simplemente nos empiezan a activar la ruta y nos van asesorando. Podemos acudir para que las mujeres sordas también sepan, y todas las mujeres que pueden acudir a la personería de Medellín para poder colocar la denuncia, a la unidad permanente de derechos humanos, que tenemos atención las 24 horas y también activamos ruta. Pero lo más importante es que la mujer sepa que ella tiene que empoderarse, y lo primero es denunciar, denunciar cualquier tipo de violencia, además porque no son acumulativas. Cualquier acto de violencia contra la mujer debe ser denunciado. Cualquier nuevo hecho también se tiene que denunciar. Entonces, es lo más importante que tenemos. Y yo sí quiero añadir algo, y es el tema de formación. Empecemos a darle cumplimiento a la 1257 del 2008, que nos habla de que tenemos que tener una cátedra de género. Hay que empezar a formarnos para prevenir. Yo creo que ese es un tema muy importante, Natalí, y ese tema lo tenía guardado para la concejala, porque ha sido siempre muy preocupada por el tema de los menores. Y así como hay preocupación porque las menores son víctimas, también debe haber preocupación por formar desde allí, desde la primera infancia, porque este es un tema de cultura que además nos demorará generaciones para superar. Mire, efectivamente, Juan, nosotros nos hemos vuelto hasta repetitivos en muchas de las apreciaciones que hemos hecho. Yo he hecho afirmaciones que invertirle cada vez más en formación, en educación, en un tema integral a nuestros niños y niñas, nos disminuirían una gran cantidad de dificultades sociales que tenemos hoy, no solamente en el municipio de Medellín, sino en el país. Y ahí totalmente de acuerdo, el tema de la formación es fundamental. ¿Cómo formamos a niños y a niñas? Para que entiendan cuál es la función, cómo va a ser el crecimiento, y que entiendan también cuál es ese respeto que se debe tener hacia las mujeres. Y lo segundo que quería tocar, que también lo está dejando para el final, porque lo mejor yo creo que se deja para siempre el postre, es una preocupación que se deriva de ese tema, y lo tocó ahorita Alexandra por encima, y es qué pasa, por ejemplo, cuando los niños son víctimas indirectas de algún tipo de violencia contra su madre. Entonces es ahí donde nosotros, cuando hablamos hace unos días de la temática o la problemática de maltrato infantil, hablamos de un maltrato infantil directo y un maltrato infantil indirecto. Claro, ¿cómo ese maltrato infantil indirecto? ¿Cómo cuando el padre le pega a la madre, cuando le insulta, cuando la maltrata, cuando la agrede de alguna forma, pues el niño está viendo eso, y cómo ese niño se convierte en un patrón de repetición en un futuro? Entonces, cómo esa experiencia psicológica que se tiene se vuelve un patrón repetitivo en el futuro. Entonces, hay que mirar eso como un contexto. No solamente yo por mi profesión, sí me gusta mucho puntualizar con cifras y con numeritos para saber más o menos para dónde vamos, pero no es solamente mirar eso, sino mirar todo el contexto y cuáles son las consecuencias. Yo creo que necesitamos otro programa, Juan, ¿cuáles son las consecuencias en una población tan importante como son esos niños y esas niñas, en el caso de violencia intrafamiliar, que están viendo lo que está pasando? Porque si un niño ve que su padre lo hace, va a interiorizar que es un ejemplo o que es un tema adecuado para hacerlo. Y será un tema que se va a perpetuar. Profe, ¿qué hacemos? No, pues todo por hacer. A pesar de que lo que hemos hecho pues es un esfuerzo importante, no lo niego, pero faltan más voluntades. Por ejemplo, esta ciudad le apostó a una clínica de las mujeres. En este momento podemos hablar de un centro de atención integral que tiene que mantener su perfil de atención a todas las violencias, a todas las formas de violencia para las mujeres, en un sentido integral, en un sentido humanitario, en un sentido articulado, interdisciplinario, en reconocimiento pleno de derechos. Yo me resisto a creer que esa idea no parezca, digamos, del agrado de alguna parte de la sociedad. Me parece que eso es necesario. Es un ejemplo, además, latinoamericano y mundial. Hay experiencias en atención específica a todo tipo de violencias contra las mujeres que es necesario abordar de manera profesional, además, por algo que mis compañeras han hablado,
las violencias institucionales revictimizan y necesitamos formación, entrenamiento y capacitación, no solamente a los niños en forma preventiva en construcción de sujetos de derecho, sino también funcionarias y funcionarios públicos que oigan, que escuchen y que el primer contacto sean parte también de la recepción positiva de un hecho de registro de exigibilidad de violencia con escucha en género. Con sensibilidad en género, que cumpla la ley como se está diciendo. Bien importante. Y por supuesto el compromiso de la administración es mantener esa línea. Por lo pronto hay algo importante y es que el problema se nota, hay conciencia absoluta de que lo que hay que hacer es enorme. Sí, hay muchas tareas que hacer y bueno, hay que contar también que esta administración tiene una escuela de gobierno de equidad de género donde tenemos 5 diplomados, incluyendo el de género, y estamos convocando, incluso ya este semestre iniciamos toda la convocatoria, está comprobado que las mujeres que reciben formación y capacitación en género les cambia la vida, y además está el proyecto de autonomía económica que es fundamental como factor de prevención de violencias, puede que no nos lo garantice porque tenemos algunos ejemplos como la magistrada que denunció hace poco, pero eso es un factor importante. Y hay que hablar también que desde la Secretaría tenemos varias acciones que tienen que ver con un violentómetro que nos va a permitir identificar en qué lugar estamos y en qué momento podemos estar frente al tipo de, a las violencias que estamos viviendo. Y ahí también te voy a contar aquí como primicia y es que ya tenemos listo la campaña de prevención, va a salir una campaña desde la Alcaldía de Medellín y es hay señales que pueden salvarte la vida y esas señales que tienen que ver incluso con el amor, con creer y que es desde lo subjetivo, con creer que a veces que cuando nos aman tanto, cuando hablábamos de los celos, o sea, si tienes celos incontrolables, eso puede ser una señal que te puede salvar la vida y acude que tenemos muchas ofertas para poder atender y en esa tarea estamos, ese es el compromiso. Esa es una muy buena conclusión de un programa que, como vemos, ha sido interesantísimo sobre la violencia contra la mujer en Medellín. Un llamado desde este programa a la sociedad para que definitivamente le demos la importancia que se merece. Muchísimas gracias a todas nuestras invitadas. Realmente puntos de vista muy interesantes que nos han enriquecido nuestro conocimiento sobre algo tan importante como tiene que ver este de la mujer y de la forma como debemos tratarla con equidad y con igualdad. Esta ha sido otra importante programación de Punto de Giro, el programa de opinión y de análisis de Telemedellín. Mañana, con nuestros compañeros, con Juan Guillermo Moreno y Marcela Baena, tendremos otro tema de gran importancia para la comunidad en esta franja de opinión de las 9 de la noche a través de Telemedellín. Muchísimas gracias, los invitamos a que continúen con nosotros en la programación de Telemedellín. Muy buenas noches.